¿Cómo entrar en un espíritu de oración? El mensaje de esta hora es un mensaje muy personal, muy personal porque las personas necesitan ayuda personalmente de Jesús. Y es interesante que nosotros podamos hacerlo. Y la razón por la cual es que el pecado entró en el mundo y nos ha dañado. En Génesis 3, desde el 1 Empero, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis; de él ni lo tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y serán como dioses sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que era árbol bueno era para comer y agradable a sus ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella y fueron abiertos los ojos de entre ambos y conocieron que estaba desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios de los árboles del huerto y llamó Jehová Dios al hombre y a la mujer dónde estás tú y respondió y tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y escondíme Encontramos aquí un triste cuadro en que hubo una relación cortada. Ya no hay relación entre el creador y la criatura. Ya no hay una relación entre Dios y Adán y Eva. Y entonces ahora pues definitivamente ellos se esconden de la presencia de su creador. Así que el hombre fue echado del Edén. Y sigue leyendo aquí del 3. 23 y sacólo Jehová del huerto de Edén para que lo labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del Edén querubines con una espada encendida que se revolvía a todos lados para igualar el árbol de la vida. Así que el Señor tomó mucho cuidado de cuidar el árbol que iba a dar vida eterna a estas personas, pero como ya habían pecado, eh, Satanás tenía un plan y el plan de Satanás era inmortalizar el pecado, por eso se pusieron esos ángeles ahí con espadas encendidas para guardar el árbol de la vida y no inmortalizar el pecado. Desde ese día para acá, todos los hombres se han ido hundiendo en el pecado, en la maldad, en la desconfianza, en la idolatría, en, la, en el ateísmo. Y ya Dios, después de dos mil años atrás, de cuatro mil y después dos de mil desde Jesús, ya el hombre no tiene la confianza que debía tener en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que el hombre necesita tener verdaderamente una devoción personal para buscar a su Señor. Aquí en primera de Tesalonicenses cinco diecisiete dice: "Orad sin cesar". Una de las herramientas que nuestro Dios nos ha dejado es la oración. La oración es para mantener una comunicación con Dios como un amigo. Y entonces aquí, pues, podemos decir cuán a menudo debemos de orar, porque cuán difícil se hace el orar, porque estamos tan ocupados, estamos demasiado ocupados y entonces no tenemos tiempo para tener esa relación con nuestro Dios. Pero el Señor nos ha dicho orar sin cesar. Es interesante entonces que nosotros podamos entender que Dios nos ha dado. Muchas formas para que podamos estudiar la palabra de nuestro Dios. Debemos de estudiar la palabra, debemos de orar, debemos de alabar el nombre del Señor con cánticos y entonces la meditación profunda de lo que hemos leído para que el Espíritu Santo nos hable. Así que necesitamos constantemente una relación con nuestro Dios para subsistir en un tiempo tan difícil como este. Hay que buscar un lugarcito. Un lugarcito en tu casa que se convierta en un aposento alto donde nosotros podamos estar a solas con nuestro Dios todos los días. Y es interesante leer aquí en Mateo 6,6 6, que nos dice algo interesante. Un devocional personal donde yo esté a sola con mi Dios, donde mi Dios esté a sola conmigo. Pero yo debo de buscar esa forma de estar con Él. Es interesante, ustedes van a notar esto. En el 6,6 dice lo siguiente: Este Mateo es maravilloso porque estos hombres estuvieron con Jesús todo el tiempo y ellos saben lo que nosotros necesitamos. Más tú, cuando oras, éntrate en tu cámara y cerrada tu palabra, ora a tu Padre en secreto. Y tu padre que ve en secreto te recompensará en público. Es interesante, mis queridos, que nosotros podamos entender que necesitamos ayuda para rodearnos con la gente y, y comulgar con ellos y hablar con ellos. ¿Y de qué vamos a hablar a estas personas? Pues le vamos a hablar del amor que ha tenido Dios para con nosotros después de la caída. Es interesante entonces que tengamos un devocional personal, que tengamos un aposento alto en nuestras casas, un rincón consagrado a la oración, donde podamos estar con nuestro Dios. Es interesante que nosotros, este servidor, hace eso todas las mañanas. Todas las mañanas yo tengo un programa donde verdaderamente busco a mi Dios y no salgo de mi casa ni a trabajar hasta que yo no comulgo con mi Dios y oro con mi Dios y alabo su nombre con alabanzas a mi Dios. Es interesante que podamos entender estas cosas. Y ahora bien, este, todo hay que aprenderlo en esta vida porque definitivamente, pues, no lo vamos a aprender. Ser cristiano no es simplemente por así decirlo, es aprender a ser cristianos. Y aquí parece que David sí sabía esto de antemano porque David fue un vencedor. Y en el Salmo 5 encontramos que él nos dice lo siguiente del 1 al 3. Escucha, Jehová, mis palabras, considera la meditación mía. Estad atento a la voz de mi clamor, re, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré a ti y esperaré. Así es que sí, David sabía, y por eso David fue un vencedor, porque a pesar de las luchas del de ser humano, de la carne y de la debilidad del pecado. Dios nos capacita para poder vivir con Él y vivir en este mundo sin hacer cosas que a Él no les agrada. Es interesante. De mañana, ¿y por qué tiene que ser de mañana? Es interesante. ¿Por qué tiene que ser de mañana? Bueno, nos levantamos por la mañana descansados de después de la noche de un buen descanso y entonces ahora por la mañana nos espera un largo día de trabajo. Un largo día de trabajo y nosotros debiéramos de ir con quién? Con nuestro Dios pedir fuerza de lo harto. Hay muchos que son solteros, pues se van con el Señor. Otros tienen esposa, tienen hijos, tienen todas este, una familia. Unos salen a la escuela, otros salen al trabajo y todos salen. Y en la noche es un milagro que el Señor los vuelva a juntar, mis queridos hermanos. Eh, es maravilloso entender que el Señor nos ama y nos quiere. Así que el culto debe ser en la mañana. Es vida o muerte para nosotros. Necesitamos buscar al Señor para que el Señor nos dé toda la fuerza que nosotros necesitamos para todo ese día. Y cuando nosotros volvemos otra vez de nuestro trabajo, venimos victoriosos. Victoriosos porque Jesús ha estado con nosotros. Y en cada momento de nuestra vida y las decisiones que tenemos que hacer desde que salimos hasta que llegamos, andamos, caminamos y pensamos con nuestro Señor Jesucristo. Y esto es demasiado importante para nosotros. Ahora es importante que nosotros podamos entender estas cosas. Porque no solamente es eso, sino qué es lo que estamos buscando entonces. ¿Qué es lo que estamos buscando para que el Señor nos ayude? Bueno, estamos buscando que el Señor nos dé poder. Porque cuando nosotros vamos a Jesús, fíjense ustedes, cuando vamos a Jesús, Jesús nos da un regalo. Y aquí en Hechos 2. 38 dice que todo aquel que acepta a Jesús como su Salvador personal, el Señor le hace unos cuantos regalos. Dice aquí el 2:38 y Pedro les dice arrepentíos, primer regalo. Bautícese, segundo regalo. Cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, el tercer regalo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Todo aquel que ha aceptado a Jesús y se ha bautizado por inmersión recibe el regalo del Espíritu Santo. Ahora bien, una cosa es recibir el regalo del Espíritu Santo y otra cosa es recibir el poder del Espíritu Santo y en esta hora yo le estoy reiterando, mis queridos, que están ustedes viendo este programa, de que es necesario que el Espíritu Santo habite en nuestros corazones, que el Espíritu Santo sea el que nos dirija, que el Espíritu Santo nos enseñe, que el Espíritu Santo nos dé fuerza, que el Espíritu Santo para ayudar a otras personas, no solamente para vivir vidas santas, sino para que... Para que eh, podamos ayudar a otras personas también. Recibiréis el don del Espíritu Santo. En eh, Hechos 1, 8 dice: Más recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Es interesante, mis queridos, notar este asunto. Vean ustedes, cuando los discípulos. Este, estaban con Jesús, Jesús era el consolador. Jesús era el consolador porque no habían recibido el Espíritu Santo. Él les suplía todas sus necesidades. Todas las necesidades se las suplía a Cristo. Pero él tenía que irse. Tenía que irse porque Jesús había muerto por el pecado, pero no lo podía librar del poder del pecado. Y eso es importante. Así que Jesús como hombre no podía entrar. En el corazón de los discípulos, de la iglesia naciente. Así que tenía que dejarle ese trabajo aquí, a la tercera persona de la divinidad, que es el Espíritu Santo. Y es interesante que nosotros podamos entender. En, Apo en eh, Juan 16, 7, en, pero yo os digo la verdad, es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese el consolador, no vendría a vosotros. Mas si yo fuere, os le enviaré. Interesante. Él iba a mandar al Espíritu Santo para la iglesia. Recuerden algo interesante: cuando Jesús murió y resucitó, estuvo con ellos 40 días dándole las instrucciones de los trabajos mundiales que había que hacer, pero ellos no tenían el Espíritu Santo. Así es que es importante que nosotros sepamos esto. Yo lo leo de las Sagradas Escrituras, porque la Sagrada Escritura es clara en este asunto. Y dice lo siguiente en Juan 7, 38. El que cree en mí, como dice la escritura, río de agua viva, correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu Santo que habían recibido los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no estaba glorificado. Así que ahora el Señor se tenía que ir, pero la iglesia no tenía el Espíritu Santo. Y es una cosa interesante y Jesús no la podía dejar así. Así que, ¿qué hizo el Señor? Oigan lo que hizo el Señor, mis queridos, que están ustedes viendo este programa. En Juan 20, desde el 21. Entonces le dijo Jesús otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío a vosotros. Y como hubo dicho esto, sopló. Y díjole, tomad el Espíritu Santo. Y es interesante, mis queridos, que nosotros podamos entender, entender que el Señor, antes de moverse de aquí, para otro lugar, para el cielo, le dio un anticipo del Espíritu Santo para que no quedaran provistos de la naturaleza divina, porque ellos necesitaban definitivamente ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y yo quiero que ustedes entiendan que esto es un trabajo de Dios con Dios. El hombre está en el medio para hacer la voluntad de nuestro Dios que está en los cielos. Y ahora ellos definitivamente en Hechos 1, 12, eh, entonces se volvieron a Jerusalén. Del monte que se llama del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, al camino de un sábado. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo y todos los apóstoles, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en aquellos días, Pedro levantándose en medio de los hermanos, y era la compañía justamente como ciento veinte. De, de ellos. Ahora yo quiero notar algo interesante en esto aquí, porque cuando Jesús se fue, le dijo a los 500, 500 personas, escuchen bien, después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales estaban allí ellos sirviendo. Y es maravilloso que nosotros podamos entender eso. De los 500, solamente recibieron el Pentecostés 120 personas. Y leemos el 2 de hechos dos desde el uno y como se cumplieron los días de pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino un estruendo del cielo como un viento recio que corrió el cual corría e hinchó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen y moraban entonces en Jerusalén varones judíos religiosos de todas las naciones debajo del cielo y hechos de estruendo juntóse la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua quiere decir que el Señor hizo el milagro de las lenguas cuando dice aquí el 3, que aparecieron lenguas repartidas como de fuego, se refiere al ardor con que ellos iban a predicar. Pero cuando se dice aquí que recibieron el don de lenguas para predicar el Evangelio a todas esas personas que venían con distintos idiomas y ellos podían entender el mensaje, qué maravilla. Y es entonces que nosotros podemos entender que el Señor quiere que vayamos a un aposento alto en nuestra casa o donde ustedes lo quieran tener, donde puedan todos los días tener un servicio personal con el Señor, ya que que cuando Adán y Eva pecaron, ellos rompieron la relación y por consiguiente la relación de todos nosotros ha estado floja. Esta es una relación que casi no la hay y debemos de aprender eso, aprender a estar con nuestro Señor Jesucristo todos los días, aunque sea desde cinco minutos, hasta que podamos extenderlo y extenderlo hasta que llegue el tiempo que usted pueda estar con el Señor Jesús, porque es muy importante. El Señor ha prometido entonces darnos qué? el poder del Espíritu Santo, porque una cosa es tener el don que se nos da cuando nos bautizamos y otra cosa es tener el don, el poder, cuando verdaderamente recibimos ese poder para hacer la obra de testificación. Es interesante que esto... Es una bendición para el que es religioso y para el que no es religioso también. Es interesante, mis queridos. Ha llegado la hora, la hora cuando nosotros necesitamos estar juntamente con nuestro Dios haciendo su voluntad. Y aquí, pues, queremos este, decirle a nuestro Dios que nos ayude, que nos ayude para que podamos hacer la voluntad de nuestro Dios. Él nos quiere dar esta oportunidad y nosotros necesitamos este, que Él nos dé esa oportunidad. Dice aquí lo siguiente: ¿Qué va a suceder en esa cámara secreta? Dice, la oración es obra espiritual y la naturaleza humana no admite tan ardua obra espiritual. La naturaleza humana desea navegar hacia el cielo bajo el impulso de una brisa favorable y de un mar pleno y calmado. La oración es una obra humillante, abata el intelecto. Y el orgullo crucifica la vanagloria, señala nuestra bancarrota espiritual. Y todo esto es para la carne duro de soportar. Quiere decir que ahí el Señor nos va a quitar el yo y el orgullo que tenemos mientras estamos de oración de rodillas buscándole todos los días, mis queridos hermanos. Ha llegado la hora, mis queridos amigos, que necesitamos pedirle a nuestro Dios que nos ayude a ser leales y fieles. Había un marqués que buscaba al Señor todos los días, el marqués de Renti. Y él le dijo a su siervo: Cuando yo termine mi culto personal de treinta minutos, tú me llamas. Entonces pasaron media hora, y el marqués estaba en su retiro, allá en su cuarto, en su aposento alto, cuando el siervo miró por la andija de la puerta, vio a su Señor con un tal santidad en oración que no quiso eh, llamarlo a interrumpirle. Así que pasó una, dos, tres, media hora. Y después le llamó y el marqués le dice, parece que voy a tener que alargar mi devocional personal porque media hora no es suficiente. Y así, mis queridos, así nos vamos a acostumbrar a estar con, je, con Jesús como Jesús estaba con su padre. Y Jesús, cuando entró en el desierto para hacer su obra, eh, estuvo con su padre y él estuvo con el Señor. Y estuvo allí 40 días sin comer ni beber. Y es interesante, mis queridos, aquí tengo una cita muy linda para nosotros. ¿Por qué debe ser por la mañana esto? Dice, los hombres que han hecho más para Dios en este mundo han estado muy temprano sobre sus rodillas. Quien desperdicia las primeras horas de la mañana, su oportunidad y frescura en otras ocupaciones que en buscar a Dios, hará poco progreso buscándole el resto del día. Si Dios no es primero en nuestros pensamientos y esfuerzos en la mañana, estará en el último lugar en el resto del día. ¿Notamos eso? Claro que sí. Nosotros necesitamos buscar al Señor en la mañana, sacar un tiempo para estar con nuestro Señor y después irnos para nuestro trabajo y allí el Señor nos va a bendecir en el trabajo, vamos a ser leales y fieles y cuando regresemos a nuestra casa, entonces vamos a tener bendiciones, pero todavía sigue aquí hablándonos acerca de cómo buscar al Señor en este momento tan sagrado para nuestra vida. Dice aquí. Más tiempo y horas más tempranas para la oración actuarían mágicamente en reavivar y vigorizar la vida espiritual de caída de muchos. Más tiempo y horas más tempranas para la oración se manifestarían en un santo vivir. Una vida santa no sería una cosa tan rara y tan difícil si nuestras devociones no fueran tan cortas. Es que es interesante, mis queridos. Las visitas apresuradas a la Cámara Secreta son engañosas. Eh, Negligentes, no solamente son engañosas por ellas, sino que somos perdedores de ellas en muchas y maneras. La permanencia en la cámara secreta instruye, triunfa. Somos enseñados por ellas. Las más grandes victorias son a menudo los resultados de grandes esperas. Espera hasta que las palabras de Dios sea verdaderamente dada por el Señor. Así que necesitamos vivir por fe. La sagrada escritura dice constantemente que necesitamos ser hombres de oración y hombres de fe hombres en que verdaderamente estemos. El ejemplo máximo es nuestro Señor Jesucristo. Ustedes van a darse cuenta que Jesús oraba noches enteras. Aquí en Marcos 1:35 dice lo siguiente: debemos de orar mucho y buscar al Señor. Dice lo siguiente: y levantándose muy de mañana y aún muy de noche salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Es maravilloso el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo, el hombre Jesucristo oró muchas noches enteras antes que su obra fuese hecha. Y sus devociones de toda la noche y largamente sostenidas dieron a su obra su pulimento y su perfección. Y su carácter, la plenitud y la gloria divina. La obra espiritual es una obra desgastadora. Y los, a los hombres les repugna el hacerla. La oración, la verdadera oración, cuesta un gasto de seria atención y de tiempo. Lo cual no apetece al ser humano. Pocas personas son hechas de tan fuerte fibra que querrán hacer tan costoso gasto cuando la obra superficial bien puede pasar en el mercado. Es maravilloso, mis queridos. El Señor quiere que nosotros le busquemos en oración personal. Nosotros queremos ir a la iglesia o estamos buscando una iglesia que nos cambie con un sermón. Y no puede ser así. La batalla grande es en la casa, allá donde nosotros aprendamos a vivir con el esposo, la esposa, los hijos, un verdadero cristiano, y que allí podamos buscar al Señor diariamente para que el Señor haga con nosotros buenos cristianos y que de ahí salgamos de la casa del brazo con el Espíritu Santo a adorar a la iglesia que nos corresponde ir en esta hora. Así que mis queridos, es la hora de tomar medidas serias. De este devocional personal depende una vida victoriosa en Cristo Jesús. El poder vencer las tentaciones, el poder este, ayudar con nuestros caracteres. Necesitamos cambiar nuestros caracteres. El Señor quiere llevar, lo único que vamos a llevar al cielo es el carácter. El Señor dice que necesitamos cambiar nuestros caracteres. El Espíritu Santo nos va a ayudar. El Señor Jesús no dio verdaderamente la muestra de eso, no ejerció facultades que no podamos nosotros adquirirlas por la fe en Cristo Jesús. Y recuerden que nosotros vivimos por fe, la fe no es por vista. Necesitamos tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando vamos a esperar a un familiar al aeropuerto, vamos al aeropuerto por fe. El avión va a recorrer un largo territorio, ya sea por agua o por tierra, pero vamos por fe. Y cuando llegó el avión, así nosotros estamos observando hasta que va saliendo la persona que nosotros esperamos que llegue. Y cuando ya llega la persona y nos abrazamos con ella, ya se acabó la fe. Porque la fe no es por vista. La fe está como algo sobrenatural para creer en las cosas. Que verdaderamente son de Dios y que no podemos hacer a nosotros de nosotros mismos, sino las hacemos porque el Señor las hace por nosotros. ¡Qué maravilla es entonces tener una vida cristiana que sea por fe! Gozosos por fe, animados por fe, amados por fe, porque nuestro Dios nos ama y nos quiere. Usemos pues la oración, que es una herramienta maravillosa para nosotros amistarnos con Dios y recibir el poder del Espíritu Santo. Y entonces podemos ayudar a los otros. Tenemos una obra que hacer. Tenemos que dar por testimonio que nosotros vivimos con Jesús. Y no solamente eso, sino que hay personas que necesitan que se le hable. Nosotros necesitamos convertirnos en misioneros para Cristo. Él viene muy pronto y él quiere que nosotros tengamos un devocional personal. Un devocional personal diariamente. Que te acuestas tarde, levántate más temprano. Que te, quiere, te tienes que levantar más temprano. Le, Leva, acuéstate a la hora que sea, pero levántate más temprano porque tienes que estar con tu Dios. Tienes que estar con tu Dios. La Sagrada Escritura aquí es maravillosa en Juan. Dice lo siguiente: algo sensacional. 16. Y cuando Él viniere, refiriéndose al Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado, ciertamente. Por cuanto no creen en mí, y de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis, de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Y ¿Okay? Aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todas las cosas que oyere, Él os hará saber las cosas que han de venir, Él me glorificará. Porque tomará lo mío y los hará saber. Todo lo que tiene el Padre mío es, por eso dice que tomará de lo mío y los os hará saber. Así que dice aquí en el 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el, el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Y todas las cosas que os he dicho es que aquí está la escritura. Aquí está lo que él nos ha dicho. Así es que nosotros tenemos que ir a la escritura para oír la palabra que Él nos dejó. Y entonces el Espíritu Santo, Él nos va a instruir, Él nos va a enseñar. Él quiere ayudarnos en todas las cosas que hay. Así es que el Señor, pero el Señor nos reprende constantemente porque queremos recibir todos los beneficios del Señor sin hacer nada. Pero hay algunas cosas que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Querer estar con Jesús. Querer estar con Jesús. En Efesios 4:30 dice. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con el cual estáis sellados para el Día de la Redención. No lo entristezcamos al Espíritu Santo. Todos los días Él va a nuestra casa, está con nosotros. Y Él quiere que definitivamente, mis queridos, Él haga por nosotros lo que nosotros nos podemos hacer por nosotros mismos. Ese es el agente que Cristo ha dejado. El agente que Cristo ha dejado para que nosotros podamos hacer su voluntad. Señor. El Espíritu Santo es dado a cada uno de nosotros para que podamos vivir vidas victoriosas en Cristo Jesús. El Espíritu Santo es maravilloso. El Espíritu Santo va a hacer la obra que nadie puede hacer. Pidamos al Espíritu Santo en oración. Pidamos al Espíritu Santo porque nuestro Dios es un Dios de amor y de misericordia. Tengamos una plegaria. Querido Dios y Padre nuestro, en esta hora pedimos tu Espíritu Santo. No solamente para nosotros, sino para todos aquellos que están viendo este programa que ellos puedan sentir también el regocijo de recibir tu Espíritu Santo para aceptarte como su Salvador personal, en nombre de Jesús. Amén. Y en esta hora pues también tenemos un tema maravilloso, ese tema maravilloso que es la ley de Dios. Para la próxima presentación, la ley de Dios será un tema en que debemos meditar profundamente. Gracias te damos por esta oportunidad que tú nos das, Señor. Y que a la gente poder oír esto, podamos nosotros gozarnos de que verdaderamente estamos contigo en este programa. Amén.